Hola a todos, hijos del Averno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de Minecraft. Bienvenidos a la serie de Botania en su 44º episodio. Y si recordamos, en el último episodio estuvimos trabajando. Bueno, antes de nada tengo que deciros que seguramente habréis visto un timelapse donde trabajado un poquito dentro de este palacio. Vale, ¿recordáis el palacio como era antes? ¿Lo recordáis? ¿Lo tenéis en vuestra mente? Sí, ¿no? Vale, bien, esto ha cambiado. Esto es el palacio del slime ahora. Como veis, he modificado todo el interior. De hecho, ya ha dejado de ser una maldita granja de slime, se ha convertido en un verdadero palacio. Fijaos, ¿eh? Cómo me quedaron las columnas, cómo quedan los suelos. Este bloque que tenéis aquí, que veis aquí abajo, es azulejo, que tiene una particularidad de la cual hablaremos ahora. Bueno, como íbamos diciendo en el último episodio, estuvimos trabajando en nuestro extensor de corpórea, el cual he modificado ligeramente. Si os acordáis, antes el funnel lo tenía aquí, pero daba la particularidad de que cuando el reloj de arena funcionaba y me daba los 32 bolitas de slimes, al entrar aquí, más de un ítem se repartían entre esta línea de hoppers y la de abajo. Y al final se me dividían las bolas de slimes por el cofre este de aquí y por este de aquí. Y era un poco lioso. Bueno, en realidad pasaría a ser el de aquí, pero como ahora lo he cambiado, pues ya no pasa. Como veis, tengo un montón de bolas de slime, ya que he estado trabajando aquí un montón. Me falta por meter más cofres, es decir, esto no va así, es decir, aquí van más cofres en realidad. Y como decía, he utilizado el bloque de azulejo. El bloque de azulejo es muy fácil de craftear. Es simplemente uno de cuarzo y uno de lápiz azul y te da un bloque de azulejo. La particularidad de este bloque es que para cambiar la textura, ¿veis? Aquí tenéis la textura básica del azulejo. Simplemente tenemos que ponerlo en la mesa de crafteo e irá intercalando entre los diferentes estilos de azulejo. Por ejemplo, vamos a ver este de aquí. Como veis, es totalmente diferente al que acabamos de poner. Hasta un total de, si no me equivoco, hasta un total de 16 tipos de azulejo. Es decir, aquí hay muchas variedades con las cuales podemos trabajar en nuestro suelo. En este caso, como he dicho, he utilizado varios patrones. Como veis, en realidad he utilizado 4 patrones, es decir, este patrón, este patrón, este patrón y este patrón de la esquina, y creo que me queda bastante bien. Me permite hacer los dibujos, que creo que para este palacio quedan bastante bien, por el hecho de que es un poquito más arabesco, ¿no? Podemos decir un poco persa, digamos. Y le da ese pequeño estilo. De hecho, esa piscina también está hecha para eso, para razones decorativas. Y la verdad es que ya no, esto ha dejado de ser una maldita granja de slimes, en serio. Me encanta. Este palacio, sinceramente, me encanta. Bien, y como no me apetece hacer ninguna construcción grande ni nada, porque me he pasado bastante tiempo por aquí dándole caña, vamos a hacer algo un poquito más suave. Hoy nos vamos a chetar a lo basto. Hoy ya toca el serious business. Tengo un montón de maná por el cual quiero utilizar, no de aquí, sino en mi base y en todos los sitios. Y hoy vamos a cambiar de armadura. La armadura de Elementium está muy bien, sí, pero ya es hora de serious business, porque hoy nos vamos a cazar al gordo, al pez gordo de Botania, al gran pez gordo. Hoy nos vamos a enfrentar al segundo guardián de Gaia. El segundo guardián de Gaia es mucho más difícil que el primero. Os repito, mucho más difícil. Y hay que tener mucho cuidado con él. No hay que subestimarlo para nada. Así que vamos allá. Para eso voy a necesitar un montón de Terra Steel. En total creo que necesito 8 de Terra Steel más un lingote más por las jajas y para invocar sobre todo a nuestro caballero andante, al guardián de Gaia en su segunda versión. De hecho, me falta un espíritu para poder invocarlo, así que, ay, Dios mío. Bueno, vamos a craftear la armadura. La armadura de Terra Steel, que es la que vamos a utilizar, han cambiado mucho el crafteo. De hecho, seguramente en versiones ya más antiguas, si recordáis, valía en realidad 24 lingotes de terrastín. Lo han cambiado, ahora ya vale la mitad, vale 12 lingotes de terrastín. Solo que a cambio tenemos que dar algo diferente. En este caso necesitamos una runa de cada tipo de estación. En este caso, runa de primavera, runa de verano, runa de otoño y runa de invierno.
Y también requerimos unas botas de manastín. Bueno, en este caso son botas, pero me refiero a un equipamiento entero de manastín para poder trabajar con ello. Como no me queda ninguna armadura de manastín, porque si recordáis, creo que la perdí una vez y luego no la volví a obtener o algo así, vamos a ir haciéndola ya de antemano. Para eso necesitaremos obviamente 24 lingotes, así que vamos a coger aquí 24. Necesitaré también 9 para nuestra armadura. De hecho, he dicho que necesitamos 12, ¿verdad? Sí. Pues venga. Sí, siempre me pasa igual. Cuento 8, no sé por qué, y luego se me va a llamar el 12. Y uno más para enfrentarnos al primer guardián. Y otro más para enfrentarnos al segundo. El primero no lo voy a hacer en cámara, lo haré fuera de cámara para que no sea tedioso. Porque obviamente si no tengo espíritus, como quien se mete un dedo en la oreja, ¿sabes? Así que vamos allá, vale, necesitamos 24 lingotes de manastín, como he dicho. Necesitamos 14 en total de terrastil. Necesitamos, ¿qué más necesitamos? Unos palitos, necesito un total de 8 palitos, es decir, 16 de Living Rock, Living Wood. Podremos usar el sistema de corpórea por una vez, pero como soy demasiado tonto, no lo hago. Rune of Spring, Rune of Winter. Lo malo es que solo me queda una runa, luego tendré que hacer más. Rune of Autumn y Rune of Une, he puesto Une. Rune of Summer, runa de verano. De hecho, la de verano es la que más tengo, vale. Pues ya está, ¿no? Ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que queremos y todo lo que queremos lo tenemos, ¿no? Pues ya está, vamos allá. Necesito ahora un par de... ¡Ah! ¿Seré capaz de abrirlo en un momento? Vale, un par de estas para transportar maná y una de estas también, con tres me llegará. Vale, vamos para allá. ¿Dónde está mi vara? Bien, perfecto. Vamos a dormir antes de nada y vamos allá. A ver, para enfrentarnos al guardián, como he dicho, necesitaremos un poco de cagüen. Primero, puntería para intentar salir por la escalera, por favor. Y como he dicho, necesitaremos 14 lingotes. Bueno, pues ya sabéis. Y si no sabéis, pues os voy a hacer un pequeño recordatorio de que cuanta más mana pools con sparks haya alrededor de una de estas de una agglomeration plate para hacer mana steel, tarra steel, perdón, mejor. Así que vamos allá, vamos a echar aquí una aquí y vamos a echar, iba a decir una aquí, pero no hace falta. Con dos por ahora me llega. Está el viento hoy, madre mía, hoy está soplando un viento que flipas. Suena por todos lados el maldito viento. Madre amor hermoso. Vale, vamos allá. Necesito ahora convertir todo esto a su forma manatizada. Todo. Todo, todo y todo. Así que... Déjame un momentito que hago una filtrada. Me va un poco mal últimamente Botania. Ya se me ha hecho cosas raras. Se me queda sin memoria la tarjeta gráfica. Hace cosas rarísimas. Joder. Chupa maná, tu gusto. Espérate, vamos a echar un poquito aquí. ¡Plup! Echamos ahí un poco, que siempre nos viene bien. A ver, por favor. He acertado dentro, ¿sabes? Gracias. Vale, no será que la tengo en modo. Vale, sí, está bien, está bien. ¡Fabuloso! Vale, vamos a coger las dos tabletas ya gastadas y vamos a empezar a hacer el terrastín. Haré un par y el resto lo hago fuera de cámara para que esto no sea un coñazo. Porque si no, este paso no terminamos nada y no hacemos nada y nos rascamos el huevete. Así que vamos a hacerlo solo el primero. Vamos siempre los dos primeros, son los más rápidos. ¡Plam! Encanta. Hacemos otro más y ya el resto ya lo hago yo fuera de cámara. Así que cuando termine de hacer todo el terrestil que necesitamos, volveremos. Bien, ya estamos de vuelta, solo falta un lingote más, ya tengo 13, me falta uno. Como viste con las cestas vacías. No puede. Me sale que caso de que justo el último era el que no podía. Y gracioso. Vale, pues déjame que eche aquí una y ya está. Y todo, otro momento y fuera. Ay, me encanta, lo siento. Me encanta eso. Bien, ya tenemos los 14 lingotes de terrestre, así que vamos a empezar a hacer nuestras armaduras. Como no me sé muy bien los crafteos, vamos a abrir y coger el librete.
Porque no me acuerdo de las cartillas, repito. Vamos abajo ya directamente. Para no liarnos. ¿Cuántos tengo de estos de... ¿De dónde estoy? Tres tablets. Fíjate que rellenan otra vez de carbón el tema este. Pero bueno, ya lo haré luego. Fuera de cámara, para no darles mucho la brasilla. A ver, ¿soy capaz de bajar por aquí, por favor? A ver, venga. Venga. ¡Agujerito! Gracias, agujerito. Vale, hago un F3. ¡Ah! Eso ahí, porque me baja. Me va mal, o sea, me va muy mal, muy mal, muy mal. No sé por qué, creo que la gráfica que me odia. Pero bueno, vamos a hacer esto. Vale, necesitamos un casquete. Y para este necesitaba el de primavera, ¿has dicho? ¿O usted ha dicho el de primavera? Sí, no, es el de primavera, sí, vale. Vale, ahora necesito dos palitos. Así. Hacemos pim pam. Un lacasito por aquí. Cogemos el casco y hacemos así. Y con esto tenemos nuestro casco de Terra Steel. ¿Por qué me gusta a mí la armadura de Terra Steel? Bien, además de, en este caso, tener la defensa, la poderosa defensa que tiene una armadura de diamante, es decir, una protección de un total de un 70%, sí, por ahí. Además de eso, tiene varias cosas aún mejores, que son brutales. Una de ellas es, igual que tiene la, en este caso, la armadura de Man Steel, es que tienes un 20% menos de coste en todas las herramientas de maná, tanto en este caso herramientas como, por ejemplo, puede ser un pico de Man Steel o un hacha de Elementium, como pueden ser las varas, ya puede ser una vara de Sixteen Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Además, otra ventaja que tiene es que te puedes regenerar vida sin tener la comida al tope. Es otra cosa brutal. Y además tiene generación pasiva de maná para manatables que tengas en el inventario. O sea, brutal. Y tiene otra cosa más que ahora lo haremos en un periquete, porque hay que tenerlo entero para poder verlo. Necesitamos también Man Steel Chestplate, en este caso es la de verano. Vamos a hacer ya directamente todos palitos, porque si no este paso me voy a aburrir. Vale, oh, tengo que hacer la armadura. Voy a hacer primero la armadura de Man Steel. Vale, que hemos hecho el casco, así que GG. Así que GG, vamos a poner aquí en la runa de verano. Dos palitroques, tres lingotes, pim pam, fuera. Gastamos el pechote de trasteo. Esto hay que encantarlo, por cierto, ¿eh? Esto hay que encantarlo. Vale, ¿qué más necesito? Por cierto, si hacéis así, no te hace la armadura. Pues si pensabais que era solamente una Fiatur épica. O sea, que era la forma barata. No, no, es la única que hay. Vale, en este caso, runa de otoño. Creo que era para los pantacas. Si mi memoria no falla, pim pam fuera. Y aquí está. Y por último, la de invierno. Con los pies de Man Steel, lo mismo, tres lingotes. Y en este caso, pues tenemos la armadura de Terra Steel. En este caso, nos quitamos nuestra armadura de elemento, la cual vamos a guardar en nuestro cofre de los secretos. ¡Oh, oh, oh! Bueno, en realidad no, simplemente voy guardando las armaduras, así que no pasa nada. Guardamos esto aquí y esto aquí. Y en este caso, tenemos aquí la armadura de Terra Steel. Bien, además de todas esas ventajas que nos da la armadura de Terra Steel, tiene otra gran ventaja, es la resistencia al knockback. Ahora mismo, si recibiéramos un golpe de cualquier arma, no recibimos knockback, fijaos. A ver, si sí. Estaba intentando pegarme a mí mismo, pero soy normal y no sale mal. Da igual, créanme, ya lo veréis ahora cuando nos enfrentemos al guardián de Gaia, que no me mueven, o sea, directamente. Otra ventaja que tiene esta armadura es que además los cascos se pueden mejorar con los drops que tiene la armadura de Terra Steel. Vamos a encantar en un momento, la cual va a ser un poco coñazo. Así que... Ay, no, de hecho no sé si tener mana suficiente para encantar cuatro piezas. Creo que sí, no sé. Va, venga, vamos. No me acuerdo ahora si tengo suficiente mana. Tengo cuatro manotablas, así que a lo malo, malo. Por cierto, creo que no enseñé el cambio que le metí en este caso, al sistema de encantamientos. Ahora simplemente necesitamos echar manotable de aquí y se divide directamente en las cuatro. En las cuatro manotables que hay abajo, gracias al spark recesivo que tiene esta mana pool. Esta mana pool. A ver, venga. Venga, dame el poder. Bueno, voy a aprovechar mientras está ahí dándose el poder a coger la que quiero. Vamos a empezar por el casco o por la pecha. Vamos a empezar por la pecha. Vamos a empezar por lo fácil. A ver, necesitamos protección 4,
y Unbreaking 3. No me gusta ponerme Thorns, no me gusta Thorns. Es un poco. Es una elección personal. Podéis ponerle Thorns siempre que queráis, pero eso encarece un poquito más el gasto de mana. Lo que pasa es que a mí no me mola. Vale, pues ya está esta. Vale, vamos a echar otra de estas. Y vamos a ir bajando. Y a preparar nuestra esta de encantamientos. ¿Por qué hay un bloque de tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esto aquí han fumado. Esto yo no lo he puesto aquí. ¿Eh? Hay un negro en la sala. No sé dónde, pero hay un negro. Esto lo ha dejado por aquí un Enderman, seguro. Me cago en. Malditos Enderman. En cuanto no miro, mira la que venía. Bueno, obviamente la armadura no tienes que. ¿Por qué parte la tienes que dejarla aquí? Vale, echamos un par de esto. Vamos a mirar que sea la armadura. Así que este libro que me haya equivocado a coger. Vale, le damos y venga. Encantamiento rapidito. Rapidito, venga, venga. El gerundio. Y ya está encantado. Todo rápido. Sido rapidito, ¿eh? Vale. Bueno, ya está. Ya tenemos la pecherita. Ojo, me la pongo. Siento el poder en mí. Bueno, en realidad no, pero da igual. Vale, ¿Cuánta mana hay aquí? Vamos a echar otro a la tableta arriba. De hecho, lo más caro en realidad para encantar, a la hora de encantar, es el. ¿Cómo se llama este? Esta cosa que tiene pies y. Feather Falling. Bueno, en realidad son dos: es tanto el casco, porque el casco sí que le meteré en este caso. ¿Dónde está lo que quiero meterle? Quiero meterle todo gordo, vale. Respiración 3. Que está aquí y Aquafinity, que lo he visto. De hecho, creo que en la 1.9 ya quitan que la Aquafinity tenga un número, lo cual tiene sentido. Por ejemplo, para Sintouch y yo que sé, Flame, por ejemplo, ¿por qué le ponen un número si en realidad solo hay un nivel? No tiene mucho sentido, claro. Yo creo que se les fue la olla y lo pusieron por tocar los cojones, sinceramente. Vale, muy bien, ya tenemos los libritos. Venga, vale, pues vamos. Vamos a cantar el casco ya que estoy para ver, porque en parte quiero ver si es muy caro o si no es muy caro. ¿Por qué la gente me envía? ¿Por qué móvil? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? Seamos sinceros. Tú me odias, señor móvil. Vale, dejamos esto aquí. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pim, pam, pum, pum. Importante, siempre que esté dentro del círculo de obsidiana. Y quitamos esto un momento. Si quiere. Qué raro. Solo se había iluminado la mitad. Weirdo. Obviamente, al haber más encantamientos, más carito es, ¿vale? Bueno, pues dejadme que termine de encantar la armadura. Me cargo al hombrecillo verde que me falta por matar. Y volveremos aquí ahora y en un rato para zumbarle la pana al gocho, al pez gordo de Botania. Así que nos vemos ahora. ¡Joder! Y me pongo el casco. ¡Hasta ahora! Bueno, ya estamos de vuelta, acabo de matar al guardián de Gaia. Ha sido un paseo, ya os lo aviso. Ha sido un maldito paseo. De hecho, me llevo unas cuantas cabezas. Qué generosos. Me comeré una patata cruda en cuanto pueda. Bien, como iba diciendo, maté al guardián de Gaia. Hice tuve un pequeño accidente. Me quité la armadura porque quería hacer un logro, pero por ahora no podré hacer ese logro, al menos hasta que no tenga ciertas cosas importantes. Pero ya os digo, ha sido un paseo. O sea, derrotar a ese guardián ha sido realmente un paseo. He tenido que hacer otro lingote de Torrasteel, pues sin ningún problema, por lo que acabo de decir, que me enfrenté al a un me enfrenté al guardián quitándome la armadura. No sé, soy un poco tonto a veces. ¿Qué vamos a hacer? Hay veces que mi retraso va en aumento, pero bueno, lo intenté. Morí a la primera, pero bueno. Estaba pensando mientras me enfrentaba al guardián que me sé que este guardián es bastante complicado, así que me voy a hacer otra cosita más. Cual no me gusta hacerme porque es bastante OP, es bastante, bastante OP. Pero creo que para este combate va a ser crucial. Para eso necesito una manzana. Ya os imagináis que eso es una manzana de bloque. O sea, no soy partidario, no soy fan de la manzana de bloques porque me parece que son muy, muy bestias. Yo estoy muy de acuerdo con que la 1.9 solo se puedan encontrar o en creativo o en este caso. Ay, no me sale la palabra. En creativo o en mazmorras, tales como las encities y todo eso. Ya que me parece que son un objeto muy OP. Incluso a pesar de que hayan nerfeado la manzana para la 1.9. Sé que hablo mucho de la 1.9, pero al final todavía no tenemos la 1.9 por ningún lado y es un poco tontería. Pero bueno.
Bueno, para esto necesitamos 8 bloques de oro y una manzanita en el centro para tener una manzana de bloques, una manzana de 8, la cual la utilizaré en momentos de emergencia. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y la manzanita aquí, por si acaso. Por cierto, el hecho de que no necesite alimentarme para enfrentarme al boss me hace el combate bastante más sencillito. Vamos a guardar el resto de almas y vamos a coger 4. Es probable que incluso podamos fallar en este combate. Incluso a veces de ir chetos hasta arriba. Estamos yendo hasta arriba de cosas. De cosas y más cosas y más cosas y más cosas. A pesar de ello, es posible que fallemos. Bien, para poder invocar al segundo espíritu de Gaia, vamos a coger el libreto para que nos hable un poquito. Vamos a leer un poquito de Alfmancia. Ritual de Gaia 2. Uno puede pensar que combinar dos de los recursos más poderosos conocidos en nuestra existencia, además del Iridium, en la forma de Terra Steel y Espíritu de Gaia, podría crear un material imparable. Parece que este material es mucho más imparable, de hecho, ya que juntar estas dos, estas dos fuerzas produce una muy útil aleación que sirve para invocar a la segunda forma del guardián de Gaia, como resistencia, velocidad y fuerza. De hecho, eso. Para todo esto, además, dropea más espíritus de Gaia de lo habitual y un tesoro extraño al azar que veremos si lo conseguimos derrotar, lo cual me hace pensar que a lo mejor no lo derrotamos. Estaban buscando a ver si tenía poción de velocidad, así que me vais a permitir un pequeño lapsus de tiempo, porque he pensado que para derrotar al guardián de Gaia quizá me venga más mejor la velocidad. Lo he pensado ahora, ¿eh? No penséis que yo lo pienso. No, lo he pensado ahora que estaba, digo, velocidad. Y si aumento yo mi propia velocidad añadida a la de protección del... A ver si encuentro la poción de velocidad. Fit, ¿verdad? Sí. Vale, necesito azúcar, redstone y nether quartz. No voy a tardar mucho en hacerlo, así que no pasa nada. Quizás sí que sí. Es que el tema de la velocidad a veces es un poco meh. Bastante meh, la verdad. Vale, me gustaría... el problema es que no tengo hotbar. Lo dejaré en este sitio. Es que me quedo sin hotbar, joder. No tengo tanto sitio para tantas cosas. Vale, vamos a guardar ya el libro, que lo necesito. Y vamos a coger... Voy a poner esto aquí. Esto ahí, esto ahí. Uno de Neverwatch. Esto es para hacer poción de velocidad simplemente. No te tome la poción todavía. ¡Ay! ¡Ay! Así que a ver qué tal se nos da, porque uff, tengo un pánico. Por cierto, para hacer el espíritu de Gaia, no lo he hecho todavía. Es muy simple, que lo tengo. Es un lingote en el centro. Lo rodeamos de espíritus de Gaia y tenemos el espíritu de Gaia. El lingote de espíritu de Gaia. Esto se utiliza en el beacon para invocar al boss. Es así de simple, ¿eh? Tampoco pensabais que va a ser un super ritual de la hostia, ¿no? Es muy, muy simple. Vamos allá. Nos enfrentamos al segundo. A la segunda forma del espíritu de Gaia. Así que preparad los machos, porque este sí que va a ser un combate serio. Contra la segunda forma del espíritu de Gaia. Voy a tomar ya pociones. Un poquito de velocidad. Vale. ¿Cómo aguantar? Uy, de ese vamos a aguantar. A ver, ¿dónde está el caballero? De la extensiva. ¡Pum! Como veis, utiliza también mi propio ataque, el propio ataque de la Instable de Star Wars, para devolverme las hostias. Ay, que voy demasiado rápido. Voy demasiado rápido. Estoy mareando y todo, me cago en todo, qué velocidad. Ay, Dios mío. Esto va muy rápido, caballero. A ver, no te muevas. O sea, mueves demasiado, capullo. Vale, ¿dónde estás? Aquí. Pues no está siendo tan difícil como yo pensaba. No sé, quizás sea por la poción de absorción, pero no lo noto tan mal. Bueno, todavía no se ha vuelto loco. O sea, esta es la forma en la cual todavía es incluso atrapable. ¿Dónde estás? Guantada. Se va rápido. Esto es mía. Esto es concentración. Hacer así. Concentración. Esperadme y ¡zaca! Concentración. ¡Zaca! Uy, hijo de puta mágico. ¿Cómo te meta? ¿Dónde estás? ¡Oh, puta! Aquí.
Hombre, aguanta. Por eso he utilizado la velocidad, porque lo importante es que me meta un golpe físico, más que con el rayito, porque con el rayito le hago un poquito de daño. Pero si le metes el golpe físico, le hace mucha pupa. ¿Dónde está? Aquí. Chupa esa yo. A ver si... No pasa nada, si mientras esté ahí, soy inmune al daño. Bueno, ya es los que se inmune, que la regeneración de la flor es la rehostia. Ya sabéis la flor que tengo ahí debajo, que me da regeneración 3. Sí, sí, cheater. ¡Cheater! ¡Cheater! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¡Ay! Yo os acabo de soltar un perdigonazo a mi mano. Guarro soy. ¡Guardián! ¿Dónde estás, caballero? ¡Guardián, por favor! ¡Ah, ya estás! ¡Hijo de puta, cómo se mueve! Tarde o temprano, caballero. Ponte a mi rango, ponte a mi rango. ¡Te he visto! ¡Capullo! ¡Capullo! De hecho, creo que se me acaba la resistencia, se me acaba la velocidad, se me acaba todo. Creo, o no. Por cierto, llevo el collar de fuerza 2. Pues si pensáis por qué llevo fuerza 2, es por eso. Toma. Bien, esto a comer. A ver, capullo, ven aquí. Capullito, capullito, te me estás poniendo nervioso. No querrás que me ponga yo nervioso, ¿verdad? Toma, anda, capullo. Capullo. ¡Capullo! ¡Capullo, más rápido, hijo de puta! ¡Toma! Bueno, pues date la manzana en su sitio. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, caballero de la blanca figura? ¡Te he visto! ¡Te he visto! Es que voy demasiado rápido, en serio. El musicote. El musicote es serious business, ¡Ay, ay! ¡Toma! Modo guantalla. Llama guantalla. Toma otra. Ahí, ahora. Toma. Porque hay un Enderman aquí. ¿Por qué el Enderman me está robando los bloques? Acabo de matar a un Enderman sin querer. Apuntar eso en mi lista de cosas. Que no importa una puta mierda. Vale. Toma otra guanta, hombre. Pues no está siendo tan difícil como yo pensaba. Pero te quieres poner a rango, macho, que me están mareando. Ahora, toma, le he dado. Venga. Concentración. Me lo pongo así para recibir menos daño. Y cuando no tenga rango, le meto la hostia. ¡A rango! ¡Toma! ¡A rango! ¡Toma! ¡A rango! ¡Toma! Lo esquiva. ¡Qué puto! ¡Toma! ¡A rango! ¡A rango! Si es que es mejor esto que al final acabo de perseguirlo, pero sí que es un coñazo. Te esperas. Ahí está. Toma otra. Es mejor esto que perseguirlo, porque vas a estar persiguiéndole todo el rato. Te esperas a que se ponga a rango, te la ganará. Aguantada. Venga. Ponte a rango. Ahí estamos. Y aguanta. Uy, lo esquivo. Es un esquivitas. Toma. Pues se ha hecho de noche o... Yo lo tenía hecho antes. Vale. Sí, tranquilamente me rasco a la barbilla. Mira, ahora salen los esqueletos con elementos, hijos de puta. Y brujas, y tipo mierda. Oye, ¿quién coño me está pegando? Deben ser los píxeles. Es que por alguna razón no se me renderizan los píxeles. No sé. Cosas raras. ¿Qué pasan? En serio, me tengo que cambiar un día de esto, la gráfica. La gráfica y de memoria, bueno, de memoria va bien. No lo penséis que con 3 gigas se va mal, se va bastante bien, pero... Qué tranquilos están aquí. Me estoy enfrentando a Guardián de Gaia 2. Muy easy. ¿Ya? Ahora es cuando se pone esto serio, ¿eh? Ahora es cuando esto ya es serio el business. Más bien cuando se le va la olla. Y empieza a teletransportarse a todos lados. Pero bueno. Y fijaos que el daño... A ver... Caballero... Toma aguantada. Vamos a usar la misma cosa que iba a usar antes, solo que ahora con más concentración. Y de hecho estoy ahora tirando así a la sala. Así, ¿veis? Ahí. ¡Ahora! Entonces me pongo a rango, collejón. A ver, venga, ponte a rango. Toma, le he dado sin querer. Si es que haciendo así es mejor, porque si no... Bueno, de hecho estoy andando sin querer. ¿Te fijas?
Pues al final no voy a necesitar la manzana, ¿no? Si tarde o temprano te pondrás a rango. Si por más que te teletransportes 40 veces, te va a poner delante de mí. ¿Quién coño me está? Son los putos pilones. ¿Cómo son los pilones de mierda? ¡A la mierda! ¡Y victoria! Nos hemos cargado al Mika. ¡Buen Dios, cuánta mierda hay aquí! Y niveles. Mira, nivel 41. Ajá. Hombre, está bien para levear y tal, ¿eh? Ah, espérate, hay mucho viejo. Me voy a quitar de encima. ¡Ay! Pues hemos derrotado al guardián, Mika. ¡Ah, buen Dios! ¡Ah, qué mierda nos ha dado! Vamos a ver. Bien, nos ha dado en este caso. Vamos a esperar a que se nos quiten los efectos, porque si no, no hay forma de leer nada. Vamos a comer aquí un poquito esta mierda. No es la mejor, pero es buena mierda. Vale, quitamos de aquí los arcos, armaduras. Podría tirarlas a la mierda, pero bueno. ¿Sabéis lo bueno que tiene esto? Que me dan runas. Y quieras que no, eso me mola bastante, porque se usan bastante runas. Vale, en este caso tenemos el Wheel of Gutham. Que esto, lo que tenemos que hacer con esto. Adiós. Lo que tenemos que hacer con esto. Aquí pasan cosas raras. Bien, mejor me alejo de la oscuridad. Oh, pesados sois. Pesados. Bien, como iba diciendo, el Wheel of Gutham, que es esto de aquí, esta cosilla, es esto, se craftea con el casco para darnos un efecto. Esta, en este caso, si hacemos ataques críticos, conseguimos un poquito de vida. Así que si lo metemos en la zona de crafting con él, como veis, ya nos aparece. Y podemos añadirle más wheels de estos. Creo que son 4 o 5 tipos de wheels que nos dropea el guardián de Gaia. Es decir, que seguramente nos tocará farmearlo. Como veis, en realidad no es tan difícil si vais preparados. Si vais preparados con armadura de terrastil y más o menos un buen equipamiento. De hecho, no he tenido que usar ni la manzana de bloques. Se mata bastante fácil. Es que en realidad quería hacer ese efecto de ¡ah, qué miedo! Para dar un poco de espectáculo. Pero en realidad no es tan difícil. Con un poco de paciencia. Bueno, nos ha dropeado diamante magnetizado, mana steel magnetizado, mana pearl magnetizada, todo, todo magnetizado. Bien, esto nos viene de puta madre, podemos farmearlo, así que mola. 16 espíritus de Gaia, que nos vienen de vicio para hacer lo que queramos. 4 runas de la gula y 8 de mana. No me acuerdo si estos dropean runas de estación, creo que sí. Y lo más importante de todo, la quinta del pastel, y por lo cual he estado yo vaciando el Ender Chest, es esto. El dado del destino. El dado del destino nos dará un objeto al azar de entre 5. Solo se pueden obtener una vez. Es decir, si muerdes, si mueres y pierdes este objeto, no lo vuelves a conseguir más en el juego. A excepción de que uses el creativo, lo cual está feo, así que no lo hagáis. 3, 2, 1, lanzamos el dado y nos da un ojo de Flugel, justo lo que yo quería. Sí, el ojo de Flugel es la madre del cordero. Para alguien que usa Minecraft técnico, esto es oro en paño. ¿Qué es el ojo de Flugel? ¿Por qué no se ve? De hecho. Oye, ¿por qué no funciona? ¿Para qué sirve el ojo de Flugel ahora? ¿Por qué no aparece? Esto se supone que sirve para teletransportarse entre zonas, ¿no? Bueno, ahora han añadido que en los libros te expliqué para qué sirve cada una de las cosas estas. Cada una de las reliquias. No, no, no. Contiene magia mecánica. Con una fuerza mágica. El pensamiento no cambia. El seno es una place del visitor. Que cuando estás. Ah. Vale. Ya sé cómo funciona. Siempre me pasé por el año de Flugel, no se puede desplazar los playpads de normal limits. Onda, interesante. O sea, puede volar más rápido con las alas de Flugel. O sea, sí. Haces así. Y ahora me puedo teletransportar a ese punto apretando el botón derecho en cualquier sitio. Fijaos. Estoy aquí, botón derecho. Y ¡plum! Teletransporte. Antes molaba más, la verdad. Lo han nerfeado. ¡Jo, tío! Con lo que molaba esto. Esto antes nos daba 12 teletransportes. Ahora solo hay uno. ¿Por qué? Porque ojo de fútbol molaba tanto. Bueno, da igual, aún así es un teletransporte. Es un punto a punto, como quien dice. Y eso pues mola un montón. Así que no me queda nada más que decir. Nos hemos enfrentado al guardián de Gaia. A mí me tocará farmearlo, porque obviamente yo a este me lo voy a farmear para sacarme todas las reliquias. Sí o sí. O sea, yo quiero todas las malditas reliquias y todo lo que me dan. Yo ahora mismo, mi gumio es fuerte contra este boss.
Así que me quedaré por aquí farmeando al querido boss. Así que ya sabéis, si os ha gustado esta lucha épica contra el poderoso y destructivo guardián de Gaia, al cual le hemos vacilado, somos unos cabrones, le podéis dar un like gratis. Diría que reto de likes, pero chicos, ¿sabéis qué? Se acabaron los retos de likes. Yo creo que si os ha gustado le pueden dar un like y ya está. Así de fácil. Se acabaron los retos de likes, no creo que hagan falta, porque vosotros sois lo suficientemente épicos como para darle like. Así que ya sabéis, si os ha gustado le pueden dar un like gratis y que os la pique un pollo. Ah, gol. Y ahora me podré teletransportar mágicamente. ¡Charán! Adiós.